Bienvenidos, Saiyans, al canal. Lo que vengo a enseñar hoy no es un fake news, no es información falsa, es filtración original, con imágenes y todo. El vídeo hoy se va a separar en varias partes, ¿vale? Después voy a intentar que tengáis un vídeo de Dragon Ball, pero vamos a algo serio, ¿vale? Algo muy importante para la comunidad de Dragon Ball, para los creadores de contenido, sobre todo para los que disfrutamos el universo de Dragon Ball tan grande. Chicos, se acaba de confirmar, bueno, se acaba, hace días que se confirmó, pero yo lo digo ahora en este vídeo con todos los detalles posibles, un nuevo manga, una nueva línea argumental en el universo de Dragon Ball, que transcurre después de la batalla de Goku y Vegeta contra Broly, después de la película de Dragon Ball Super Broly. Vamos a hablar sobre eso aquí en el canal hoy y vais a ver imágenes de ese manga. Os voy a explicar un poquito cómo es esto y cómo va a funcionar, porque puede derivar en una nueva serie, Dragon Ball Super 2, ¿vale? Yo le he puesto ese nombre, no sé cuál va a ser, pero puede derivar en una nueva serie. Quédate en este vídeo porque vas a ver toda la información. No estoy efusivo ni gritando ni nada porque estoy un poco resfriado, pero tengo un hype increíble. Y darle un buen like a este vídeo si queréis más tramas de Dragon Ball, de la serie, más cositas. Lo recomiendo, no solo Xenoverse 2, sino más cositas de Dragon Ball. Y vamos con el vídeo de hoy porque creo que os va a gustar. Bien, chicos, al parecer se ha filtrado un nuevo manga, ¿vale? Una nueva serie en Dragon Ball, en Dragon Ball Super, ¿vale? Que transcurre después de la película de Broly, como ya he dicho antes. Voy a explicaros más o menos de qué va y cuando tenga que dar mi opinión vais a ver imágenes de este manga nuevo, ¿vale? De este manga nuevo que parece ser que va a ser realmente increíble. Y si alguien quiere aportar algo en los comentarios podrá aportarlo, ¿vale? Este, digamos que este concepto nuevo, este manga nuevo, transcurre después de la película de Dragon Ball Super y tiene el nombre de El Prisionero de la Patrulla Galáctica. Parece ser que esto transcurre después de la batalla de Goku contra Broly. Vegeta y Goku están entrenando en la cámara de Bulma, en Capsule Corporation, parece ser, y al parecer resulta que va a tratar sobre Yako. Van a aparecer personajes como Buu, van a aparecer personajes bastante interesantes y va a ir sobre Yako. Se pueden ver bastantes personajes, conceptos por lo menos que yo no conocía, nuevos, y en las capturas que vais a ver, pues bueno, pues se ven bastantes fases bastante bonitas, ¿vale? Este vídeo no va a durar mucho, simplemente es para deciros que se ha confirmado un nuevo manga y en su defecto una nueva serie podría ser anunciada de forma inminente. Ya sabéis que va a ser un éxito mundial Dragon Ball Super Broly, que lo va a volver a partir, que va a romper todas las estadísticas, creo yo, y que empezamos con críticas, ¿no?, hacia la película de Broly y ahora se ha convertido en un hype bastante grande. De hecho, cómo ha llevado Akira Toriyama el tema de la película me ha gustado muchísimo, y cómo la ha desarrollado y la nueva forma de Broly me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que en el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Broly ha sido confirmado, el mapa del torneo de poder en sus dos fases, destruido y sin destruir, también ha sido confirmado, y que estamos a la espera de ver la película y de a ver qué pasa. Yo creo que en cuanto salga la película se va a filtrar una nueva serie o algo, se va a confirmar, y la verdad es que eso sería genial, que Dragon Ball Super continúe y que nos dé muchas alegrías a todos los que amamos Dragon Ball. Y por supuesto, una nueva serie significa nuevos juegos con nueva historia y mejor argumento. Chicos, os voy a dejar las imágenes ahora, quiero que veáis mi punto de vista. En mi opinión, esto es lo mejor que pueden hacer. No sé cómo va a ser lo de Yako, pero realmente es increíble. Y todas estas imágenes que vais a estar viendo ahora pertenecen al manga de El Prisionero de la Patrulla Galáctica. Así es como se llama, parece ser, la primera saga o esta parte de la saga que a mí me tiene súper intrigado, ¿vale? Quiero que me digáis vuestra opinión, quiero que me digáis qué os parece este nuevo arco argumental en el manga, si creéis que esto va a traer serie. Para empezar, manga nuevo habrá, así que yo creo que serie también, ¿no? Que el anime nuevo también, además después de la película de Dragon Ball Super Broly, un anime nuevo no puede faltar. Además, Akira Toriyama cuando se despidió dijo que nos veríamos pronto, no dijo nada de despedidas para siempre, así que yo creo que va a volver
Dragon Ball Super con muchísima fuerza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayan gustado las capturas. Si os ha gustado, podemos hablar más sobre ello. Podéis seguirme en las redes sociales como Twitter y suscribiros a este canal y activar la campanita para más contenido. Y pronto subiré un vídeo de Dragon Ball, ¿vale, chicos? Que sepáis que estamos utilizando el canal para la serie de Pokémon. Y si queréis ver cualquier gameplay que tenga copyright o cualquier cosa relacionada con Dragon Ball o otro juego, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, al cual me podéis seguir, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball, como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.